el presidente José Antonio Rupérez Caño en el Centro Riojano de Madrid. ¿Qué significa para usted, como presidente, que una bodega como Martínez La Cuesta presente sus vinos en el Centro Riojano en el 125 aniversario? Nos encontramos ante uno de los días históricos dentro de las actividades de carácter vinícola que llevamos realizando en el Centro Riojano de Madrid. Es de gran trascendencia para nuestra entidad que una bodega del prestigio de Martín La Cuesta venga a conmemorar el 125 aniversario a las instalaciones del Centro Riojano de Madrid. Creo que es importante resaltar que muy pocas bodegas llegan a ser centenarias y ya es un auténtico hito que muchas de ellas lleguen a los 125 años. En Rioja, o en La Rioja, sí que es cierto que pues hay un número importante de bodegas que llegan a ser centenarias, y en la ciudad de Haro, de donde es Bodegas Martín La Cuesta, también, ya que reside allí la mayor concentración de bodegas centenarias de todo el mundo. Así que, además de todo esto, y tener la presencia en el día de hoy de su director general, como es Luis Martín La Cuesta, acompañado del resto de los integrantes de la familia Martín La Cuesta, residentes aquí en Madrid, ha sido un auténtico honor. Yo creo que el Centro Riojano de Madrid, con un poco más que nos den de ventaja, casi les alcanzamos, ya que si todo va bien, el año que viene cumpliremos los 120 años, ya que nuestra entidad tiene origen en el año 1901. Usted, como jarrero, y por su conocimiento de Haro, ¿qué nos puede decir de las bodegas Martínez La Cuesta? Para hablar de las bodegas Martínez La Cuesta es fundamental hablar de su fundador, hablar de don Félix Martínez La Cuesta, persona que en el año 1895 funda la bodega. Es muy importante estudiar el papel de don Félix, porque no solamente fue el germen de la bodega, sino que a su vez desarrolló un trabajo incansable y fue uno de los precursores de la actual denominación de origen calificada Rioja. Don Félix fue no solamente bodeguero, fue publicista, fue abogado, fue político, fue presidente de la Asociación Española de Viticultores e Industrias Vinícolas de España. Y bueno, pues todo su trabajo, asociado también a diferentes asociaciones de sindicatos, él falleció en el año 1922 y tenemos que recordar que la denominación de origen calificada de Rioja data del año 1925, pero hizo un trabajo muy importante para, en representación de los bodegueros riojanos, representar a lo que luego a posteriori sería la denominación de origen calificada de Rioja. Creo que es también, me gustaría resaltar, y durante toda mi, pues eso, todo mi conocimiento de Haro, mi estancia en Haro, del tema de los orígenes de la bodega, que estuvo ubicada en la calle La Ventilla y ya luego, pues hasta hace prácticamente 9 años, en el año 2011, se tuviera la ubicación actual en el paraje de Urbieta. Una ubicación con unas instalaciones con barricas de roble francés, de roble americano y una sala de barricas con más de 8.000 barricas, valga la redundancia, que hacen una de las bodegas más grandes de La Rioja, donde ha mantenido la filosofía desde su inicio y donde los vinos que se elaboran han seguido los mismos patrones que seguían sus antepasados. Eso sí, han seguido elaborando y buscando innovación, como hemos podido ver en el día de hoy, de vinos de un talante pues más moderno. ¿Cómo se ha desarrollado y ha transcurrido la cata de hoy? Hemos tenido una cata con 6 referencias de vino. En primer lugar, hemos catado el tempranillo blanco de Martín La Cuesta, un tempranillo con una acidez, una persistencia espectacular que ha gustado mucho a la gran mayoría de los asistentes. Y ya luego hemos pasado a los platos postres. Hemos tenido 4 vinos tintos y yo creo que me gustaría poder resaltar dentro de estos 4 vinos tintos que hemos tenido 2 referencias pues prácticamente casi inéditas. En primer lugar, hemos catado el 125 aniversario, un vino de 3.700 botellas, un vino que es un gran reserva del año
2010, al estilo totalmente Rioja, clásico, con muchos meses de envejecimiento en barrica y luego también en botella, que lo hacen pues un vino de estos clásicos, casi, si me permite la expresión, de la ciudad de Aro. Y luego me gustaría también poder resaltar el último vino tinto que hemos catado, que es el vino Carmen, un vino que ha sido pues elaborado con la asesoría externa del enólogo Pepe Hidalgo, que la Bodegas Martín la Cuesta pues ha contraído a sus servicios, y es un vino del año 2019 con pocos meses en barrica, pero es un vino de carácter moderno y que todavía no se encuentra lanzado al mercado y tenemos muy pocas unidades, son 5.700 unidades lo que se van a lanzar. Por lo tanto, ha sido una cata muy singular, además de que el cierre ha sido pues muy específico, y creo que hoy me gustaría centrarme en él, ya que normalmente nosotros, como en muchos sitios, conocemos los vinos, los vermú, para poder tomar al principio de una comida, de un aperitivo, etc. En esta ocasión, y así Luis Martín en la Cuesta pues lo ha hecho referenciado y lo ha comentado, lo hemos puesto al final del todo porque tiene unas características y tiene una serie de envejecimiento que lo hace diferente pues a otros vermut, y ha sido pues el punto final pues que ha maravillado a los socios y a los diferentes periodistas que cubrían hoy el acto en el Centro Riojano de Madrid. ¿Qué actividades han desarrollado en estos días y cómo se presenta el final de año? Está siendo un final de año movido en cuanto a tema de actividades, y estamos teniendo actividades de todo tipo. A pesar de la pandemia, decidimos no parar y seguir firmes en la línea de actuación de las presentaciones que estábamos llevando a cabo. Para que se haga una idea, en el día de ayer tuvimos un evento que fue una presentación de coaching, y que el Centro Riojano siempre se ha caracterizado por los eventos de carácter literario, de carácter histórico, las presentaciones de libros, ¿no? Entonces queríamos buscar ese elemento disruptivo, ¿no? Dentro de una línea continua de elementos, de acontecimientos que se vienen realizando, realizar algo distinto. Y en esta ocasión ha sido la presentación, la conferencia de la coach internacional Shaki, que nos habló de las relaciones emocionales entre el hombre y la mujer, y que lo ponemos como ese elemento diferencial dentro de la normalidad de acontecimientos de carácter histórico, literario, conferencias, de presentaciones de libro que se llevan a cabo en el Centro Riojano de Madrid. Por lo tanto, vamos a buscar determinados tipos de innovaciones dentro de la gama de actividades que estamos teniendo, que tenemos y que seguimos siempre en el Centro Riojano de Madrid, pues para buscar también diferenciarnos. Y además es un elemento pues muy innovador, porque además en una etapa en la que nos encontramos como de pandemia, el buscar el desarrollo personal, el desarrollo profesional y también la comunicación entre el hombre y la mujer, pues ayer atrajimos un público bastante diferente de lo habitual, y creo que eso ha sido bastante interesante. En cuanto a las actividades futuras, podemos decir que va a haber distintas gamas de actividades de aquí a final de año, en este mes de diciembre. Me gustaría también centrarme en una de ellas, como es las jornadas económicas Olegario Fernández Baños, que todos los años se realizan en el mes de noviembre. En esta ocasión, debido a la pandemia y debido a pues, temas de programación, lo hemos tenido que posponer para el mes de diciembre. Lo vamos a tener ahora el día 3 de diciembre, y vamos a hablar de un tema pues que yo creo que es muy interesante, y ver la perspectiva económica en España como consecuencia de la crisis derivada del coronavirus. Y para ello vamos a tener dos ponentes de lujo, un
licenciado en empresariales, un licenciado en derecho, que es también el delegado de la Universidad Carlos III, y luego también vamos a tener un profesional del sector bancario, economista, que nos van a dar esa visión pues de la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Dada la complicada situación en la que nos encontramos derivado de la pandemia, ¿tienen programado algún acto especial para los asociados y despedir el 2020? La verdad que está siendo un año muy complicado para todos los asociados del Centro Riojano de Madrid, y no hemos podido realizar muchas de las comidas de hermandad que normalmente nos suelen reunir, tanto en las festividades de San Bernabé, en la festividad de San Millán. Normalmente tenemos una cena de Navidad también, donde nos debemos de juntar cerca de 100 personas cada año para brindar por la Navidad y por el Año Nuevo. Esta ocasión va a ser diferente, pero aún así queremos hacer pues un acto pues singular, diferente, para asociados, acogiéndonos a las distintas medidas sanitarias que nos imponen. O sea, que estaremos hablando de un aforo muy limitado, en torno a 40 personas, más o menos, y va a ser pues una especie de merienda riojana. Una merienda riojana con degustaciones de vinos, con productos típicos riojanos, con ese aforo pues restringido, y donde pues además pues se harán los típicos sorteos que solemos hacer de productos riojanos, de vinos y también de algún décimo de lotería. Creo que no va a ser una cena de Navidad al uso, porque realmente no va a poder estar todo el mundo que quisiera estar presente, pero sí que por lo menos un número muy limitado de personas van a poder estar en este acto. Y si me permiten la oportunidad, las personas que van a tener prioridad, las personas que en el día de hoy, como consecuencia del aforo limitado, no han podido asistir y por lo tanto tendrán preferencia para el evento del viernes 18 de diciembre. Así que ese es el acto pues más importante que vamos a tener comprometido con los socios, y para de esa forma poder brindar pues por las Navidades, y esperando que el año 2021 sea un nuevo año con unas nuevas inspiraciones y nuevos propósitos y nuevos objetivos, y esperemos que la crisis de la pandemia pues se solucione lo antes posible.